como en toda Latinoamérica, el transporte está evolucionando para bien. Los ciudadanos quieren un transporte con mucho mayor calidad y tenemos elementos muy importantes que lo están permitiendo, que es la tecnología. La tecnología nos está llevando a saber cómo se comporta el movimiento, las necesidades de los usuarios. En Pachuca teníamos un transporte convencional, una flota mucho muy dañada y un poco vieja, en malas condiciones. Y además existía una muchísima competencia desleal. Había muchas rutas piratas que había que regularizar el tema legal. Y además existían muchos conflictos. El tema de la guerra del centavo por tomar a ese usuario estaba generando muchísimos accidentes. Lo que podríamos replicar en el Valle de la Aurrá es que se tome la integración que existió en México del transportista con la autoridad y la tecnología, que ambos se apoderen de la tecnología, el tema de que no existan esos conflictos de intereses entre la autoridad y el transportista y los dos aprovechen y mejoren la estructura urbana para poder aplicarlo en mejores tiempos para los usuarios y obviamente pues ayuda al transportista a mayor conservación de su flota vehicular.